Bienvenidos a su programa de la L a la Q. Yo soy su amiga y servidora, Angie Zananda. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y sacarlos del closet. Hoy tenemos un programa que va a estar, híjole, buenísimo. Y no vengo sola, vengo con mis queridos amigos. Martín Blanco y Fabián Ortiz. Y como bien dices, Angie, llegamos al penúltimo programa de este recorrido de la L a la Q. Hoy una categoría o una letra que muchos creemos que tiene pues, mayor invisibilidad o también ha sido desconocida para muchos de nosotros y para la gente más. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la intersexualidad. La gente dice, ¿qué es eso ahora? ¿Qué inventaron? No. Cada vez más se le agregan Ajá. letras a, a esto, a, pues siglas de la L a la Q. Llegamos a la I para hablar precisamente de las personas intersexuales. Sí, y fíjate que lo complicado de hablar de este tema es que, bueno, a diferencia de la mayoría de las letras que ya hemos recorrido, exceptuando Travesti, esta tampoco es una orientación sexual, o sea, esta es una condición. Entonces, es precisamente eso lo que hace complicado, porque no es como que tú puedas decir, no, pues una persona intersexual se siente atraída por este género o por este sexo en particular. No lo puedes decir, o sea, una persona intersexual simplemente es, simplemente existe. Afortunadamente la comunidad del LGBT, pues, añadió, decidió añadir esta letra, la, todo el acrónimo, porque creo que sí es bastante importante. Que se le dé visibilidad a estas personas porque son personas que están entre nosotros, son personas que existen y, pues, tienen que ser reconocidas como tal, pero más que nada, ser reconocidas entre ellos mismos o por ellos mismos. Intersexual es que nacen con condiciones físicas, sexuales, eh, incluso genitales, de incluso los genomas este, wow. hormonales, tanto de hombre como de mujer. Y. El gran problema es que no es algo que esté como que tú conozcas a muchos, ¿no? Porque solamente uh -huh. el 1.7% de la población, un poquito más que los pelirrojos. Así es, y esto eh, equivale también al número de rusos en el mundo, o de la población rusa. Entonces sí hay un buen de gente intersexual, sí hay un buen número de personas eh, intersexuales en el mundo, y por eso es que deciden también incluirla dentro de eh, pues, la comunidad. No. Sí, y fíjese que si no le gustan los porcentajes, vámonos a números un poco más reales. 1.7% significa 17 de cada mil personas son intersexuales, así que... Lo más seguro es que tanto usted como yo, como nosotros, conozcamos una persona intersexual y no lo sepamos. Así es. O incluso que esa misma persona que es intersexual no sepa que es intersexual. Así es. Pero, ¿qué les parece si para aclarar todas nuestras dudas y conocer un poquito más del tema, vamos a ver y escuchar la opinión de nuestros especialistas aquí en De la L a la Q? Son intersexuales, eh, que sus órganos genitales son completamente ambiguos. Hay pene. Hay testículos, pero también hay vulva y a veces son funcionales, o sea, pueden menstruar y tienen eyaculaciones, o sea, que puede ser reproducible. Eh, y si sí existen, entonces son completamente ambiguos. Realmente, pues son las medidas que los genitales tienen, lo que hace que en el momento de que una persona se defina como intersexo no, si no cumple con la norma, la medición establecida por la medicina. Pero yo pienso que, que, sin, que esa norma es innecesaria en cuanto que no, no siempre afecta la funcionalidad de los genitales, sino que solamente como la apariencia. Un macho tiene gonadas de macho, que son testículos, tiene pene, que es lo primero que ve el doctor, este, sus cromosomas son XY, y este, produce testosterona. Ahora, y, mi, y su cerebro es de macho. ¿Sale? Aquí hay cinco este, factores dentro del sexo biológico. Cuando uno de estos factores es de hembra, eh, en ese momento podemos considerar que la persona ya es intersexual. La ciencia médica, queriendo corregir la intersexualidad a partir de mutilaciones y todas las barbaridades que, le, que, a que someten a estos cuerpos, no es más que la intervención ideológica de la ideología de género católica decían hermafroditas y decían que eran obligatoriamente mujeres. Entonces, su hija eh, tiene como el clítoris muy desarrollado, tiene, tiene el clítoris muy desarrollado, entonces, mire, una cirugía estética se le quita y no pasa nada y ella nunca se entera, cosa que no es cierto. Hay un protocolo de atención a la salud de las personas LGBTI que claramente establece que ninguna criatura debe ser intervenida quirúrgicamente en esta condición. Se dejó de lado el erotismo de la persona, se dejó de lado el hecho de la contención de la orina, se dejó de lado muchas cosas que pueden ser y pueden provocar efectos secundarios en esa operación de ese bebé. El, el considerar pues que la intersexualidad es resultado de una malformación o de, pues de un problema médico hace que éste se guarde en el silencio una vez que supuestamente es reparado de parte de, de la medicina. Por desgracia, a varias personas intersexuales se les ha patologizado como enfermas, como de, ay, es que tu cuerpo no debería ser así. Así nació, su cuerpo es funcional, que le disfrute, que se ame, que se goce. Los genitales, igual que cualquier otra parte del cuerpo, tienen una variabilidad y que hay que dejar pasar el tiempo hasta que la persona, la criatura, tenga la capacidad para decidir si quiere hacerse una cirugía o no. La intersexualidad no tiene que ver ni con identidad ni con orientación. Tiene que ver con una cuestión del cuerpo, de la anatomía, de la fisiología, de los cromosomas. Sí. Y entonces intersexual puede tener una identidad masculina o femenina, trans, o puede ser asexuado, o puede ser bisexual, o puede ser heterosexual. Entonces yo creo que hay que tener claro esa diferenciación para no generar confusiones. Fíjate qué complicado es, Angie. O sea, cuando se habla acerca de esta estandarización del sexo y del género en personas intersexuales, sobre todo por el aspecto de autoestima de estas personas, ¿no? O sea, son personas que pues saben que son diferentes. La, bueno, en el caso de las personas que tienen una genitalidad un poco distinta. Pues saben que sus órganos son diferentes a los demás, las demás personas, sí, pero no solamente en aspectos de tamaño, color, etcétera, sino en aspectos de que sí son diferentes. Y muchas veces no se dan cuenta porque no solamente está en sus órganos sexuales, también está en sus cromosomas, también está. En, sus, en su adentro pueden tener, puede ser un hombre con útero y no saberlo, ¿no? Es por eso que nos dicen los especialistas que la intersexualidad se trata de características sexuales internas y externas, ¿no? Y bueno, como bien lo decía Gloria Cariaga, nuestra especialista invitada, antes para la medicina era muy fácil, ¿no? Al momento de nacer eh, se basaban en, en, en el tamaño del, de los genitales, ¿no? Si veían que el útero estaba o la vulva estaba un poco más desarrollada ¿No? Eh, decían, bueno, pues es muy fácil pues, mutilar y cortar y hacerlo mujer, ¿no? sin preguntar, sin tomar en cuenta la decisión ni de los papás y mucho menos del bebé. ¿no? Es por eso que ya hay un protocolo emitido por la ONU en donde prohíbe a la medicina tomar este tipo de decisiones y llevarlas a cabo. Sí, y fíjate que también, de hecho, hay repercusiones porque las hay en una persona que es operada de esta manera. Pues como la mujer barbona, ¿no? Que, pues. Era una mujer con barba porque también tenía estos cromosomas y ella fue entendida como algo raro, como algo inaceptable, como algo que no estaba en la norma. Como un fenómeno, y así es como llegan a sentirse muchas de las personas intersexuales. Y hablando precisamente de esto, de lo que hablas tú, Fabián, de la autoestima de las personas eh, intersexuales. Si ustedes ya han venido eh, siguiéndonos a lo largo de, de este recorrido que hemos hecho de la LALACU, en cada uno de nuestros programas tenemos un testimonio de, vivo ¿no? de, de las personas y en este programa hicimos la tarea, la producción se, se involucró también y aquí nuestro amigo Fabián pues conoce a alguien intersexual, pero qué pasó que no quiso participar esta persona, ¿no? Pláticanos, Fabián. Pues es que es más que nada porque esta persona, digamos. Tuvo un proceso bastante difícil respecto a esto, por lo mismo con parte de su familia, de sus amigos. Entonces, eventualmente, cuando llegó a la mayoría de edad, pues intentó inclinarse tanto por un lado como por otro y simplemente, pues tuvo esos problemas, ¿no? De identidad, de autoestima y fueron precisamente estos problemas los que orillaron a esta persona a decir, ¿sabes qué? No me siento seguro de querer hacer este testigo. Y esa ausencia es ya un discurso político. ¿Y qué les parece si vamos a la recomendación de la semana con Saúl Villegas que nos tiene un libro buenísimo? Vamos a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero recomendar una novela de Camila Sosa Villada que se llama Las Malas, la cual fue publicada en Argentina en el 2019. ¿Por qué deberíamos leer Las Malas de Camila Sosa Villada? Me parece que esta novela presenta con mucho acierto el mundo de la transexualidad y de la prostitución trans, nos presenta de forma descarnada y de forma también un tanto cruel todas estas vicisitudes que atraviesan los personajes, todas las peculiaridades, sus formas de vida, pero sobre todo su lucha constante. En las malas, desde la misma palabra, tenemos esa idea de identificar a todo este colectivo trans desde una perspectiva negativa. Y más allá, percatarnos de cuáles son los problemas y los conflictos que viven día a día. Y eso nos transmite Camila Sosa Villada en este texto, adentrarnos en esas noches donde se prostituyen y en todos los malestares, las críticas, las consecuencias que viven por poseer esa identidad y en estar en ese ámbito de disidencia. Sin duda la lectura de Las Malas cambiará nuestra perspectiva sobre la prostitución y sobre el mundo transexual y nos hará entender cómo se viven estas crueldades en estos ámbitos. Oigan, y de verdad vale la pena que le den una ojeada a este libro de Camila Sosa Villada, Las Malas. Estuve yo leyendo algunas de las, de las páginas y la historia trata de eh, una prostituta que se embaraza, muere, pero logra el bebé nacer y se queda a cargo de eh, mujeres trans, prostitutas también, ¿no? En donde pues, nos lleva a conocer ese, ese bajo mundo de la prostitución, la droga, los vicios, y que, eh, pues desgraciadamente, la sociedad considera, no solo eh, a las mujeres trans, sino también a las prostitutas como las mujeres malas, ¿no? ¿Tú eres mala, Angie? No, fíjate que me faltó cuerpo y me sobró moral. Pero en algún momento dijiste, voy a... Dedicarme aquí al talón? Yo creo que cuando creemos que no tenemos oportunidades, lo primero que hacemos es seguir, pues, lo que todo el mundo hace, ¿no? Claro, sobre todo porque estamos tan estandarizados en lo que se tiene que hacer y no hacer, y pues es lo primero que se te ocurre. Y fíjate que en este libro nos cuenta. Que eh, el pleito que existía entre las mujeres trans y las mujeres cis, ¿no? Porque, porque les volaban a los clientes y ellas tenían <laughs> mayor oportunidad de trabajo y, y lo único que hacían ellas era trabajar y trabajaban precisamente para darle una calidad de vida digna al bebé en donde logran que vaya a la escuela, logran alimentarlo y pues se convierten prácticamente en, en las mamás de este niño que logran salir adelante y nos cuentan todas las aventuras que, te, que tuvieron que pasar a, a su lado para, para criarlo entre todas y luego él como llega pues a, a desarrollar un gran amor profundo por cada una de ellas y yo estoy segurísimo de que esta historia pues debe ser real en cualquier parte del mundo yo creo que, que existe, ¿no? Sí, es que es bien sabido que la realidad supera a la ficción, ¿no? Yo creo que han de haber personas todavía un poco más, digamos, exageradas que esta. O sea, debe, debe estar pasando muchísimas cosas en este momento y nosotros no tenemos la menor idea. Y es que sabes que hablando de la intersexualidad, hay más de 40 especificaciones, o sea, se han encontrado más de 40 especificaciones y eso nos habla de que siendo una minoría, habiendo tantas especificaciones ahora nosotros que somos una mayoría pues cuántos tipos de sexualidades hay uff uff maniwhistijero por ahí no te quiero no te quiero ni contar sí y bueno ahora saben a qué vamos a nuestro glosario a nuestro argot el argot que manejamos nosotros aquí la comunidad lgbtttiq y que nosotros les vamos a explicar Vamos a ver Oye, y es una palabra que tú eh, nos platicabas eh, que la viste en un videojuego, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a verla. Divine nació en 1945, pero se ganaría el sobrenombre de Divine gracias a su participación en el polémico film Pink Flamingos de John Waters, película prohibida, censurada, clasificada en la categoría X y luego calificada como cine de culto. A pesar de la escatología de la película, Divine se comprometió muy seriamente con el papel de Babs Johnson. Se rasuró por completo las cejas y la mitad de la cabeza para poder dibujar unas cejas exageradísimas y poner una gran cantidad de sombra azul para ojos. Este maquillaje junto con el vestido rojo de corte sirena se convertiría en su apariencia más icónica. En 1987, Howard Ashman, inspirado en Divine, probó un boceto de la bruja marina Úrsula para la película La Sirenita, que prácticamente copiaba la cara de Divine. Y se convirtió en la villana que todos conocemos. Tristemente, Divine no llegó a conocer el proyecto de la sirenita, pues falleció repentinamente en 1988. Sin embargo, sus biógrafos aseguran que ella hubiera amado a Úrsula. Aunque Divine no se consideraba a sí misma una drag queen, influyó en figuras tan importantes como la drag queen Ropal. Ya estábamos comentando que esta palabra yo la vi en un videojuego, pero no la vi en cualquier videojuego. La palabra tomboy la vi en el videojuego de Nintendo The Legend of Zelda Ocarina of Time, 1998, Japón, una cultura bastante pues machista, una cultura en la que todavía reina un poco la homofobia, incluso si es un país demasiado excéntrico, demasiado extravagante. Y pues bueno, yo tenía 11 años cuando vi esta palabra y pues la leí en una porque viene como metida como un, digamos, huevo de Pascua dentro del videojuego. La escuchas como un chisme, Literalmente como un chiste. ¿eh? Y entonces simplemente te dicen, no, pues la princesa Zelda es tomboy. Pues es que es lo que platicábamos en el programa anterior de Travesti, en donde yo les decía, eh, la sociedad siempre ha visto normal que una mujer vista como hombre, el usar pantalones, el usar camisas de hombre... Y ese es el estilo eh, que, que el Tomboy hace ahorita, ¿no? Que es como ya un poco más feminizado el, el, el look varonil hacia las mujeres y no es exclusivamente utilizado por eh, mujeres lesbianas, sino por todas las mujeres ya utilizan este, este atuendo porque es, es realmente es cómodo, es, es sentirse pues libres, ¿no? Un poquito porque pueden usar un pantalón combinado con una blusita mona, unos zapatos. Bueno, tú lo debes saber mejor que yo, ¿no? Bueno, jugar un poquito con la rudeza, ¿no? Jugar un poquito con la rudeza, porque, pues, es niñas siempre, siéntate bien y que cierra las piernas y, y todo este tipo de, eh, digamos, comportamientos de la mujer. Y es como romper un poquito esos comportamientos de la mujer para poderse relajar, ¿no? Simplemente para poderse relajar y disfrutar su cuerpo y disfrutar su imagen. Ay, no, pero hablando de romper. Quién la rompió más que Úrsula? Canta, la canta Sirenita. por favor. Pobres almas en desgracia. <risa> <risa> a mí me encanta eh, Úrsula es mi villana favorita de Disney. Me encanta su apariencia, me encanta que tiene ese cabello blanco, porque ojo, Disney siempre se caracteriza por hacer a sus princesas hermosas, basándose en el cabello, ¿no? O sea, tú ves a Aurora, ves a Blancanieves, ves a Cenicienta. Y la esta nubeza, es Pelona. Sí, esta es pelona. O sea, esta no tiene los hermosos rizos. Y... Oigan, ¿y qué me dicen también, por ejemplo, de Mulan? Mulan que tuvo que vestir de hombre para poder honrar a su familia. Sí, literalmente ¿Sí? se travestió para poder pelear en la guerra. Sí, y saben que les voy a recomendar un libro interesantísimo de Judith Butler que se llama Desapareciendo el género. ¿Ustedes creen que en algún momento desaparezca el género? El género no. ¿La forma en cómo identificamos el género? Yo creo que sí, ¿a cómo Quizás vamos? Sí. Yo creo que sí. Sí, y bueno, ya que estábamos hablando de estos temas, pues vamos a una sección legal. Soy Irvin Bonilla y les voy a hablar sobre la adopción en las parejas homoparentales o en las familias homoparentales. La constitución protege la diversidad de las formas de familia. Sin embargo, el planteamiento tiene que ser diverso. El planteamiento es que todos los niños puedan acceder a la adopción sin importar que la persona o las parejas que vayan a adoptarlas se cuestione su orientación sexual. En ese sentido, las legislaciones que determinan que solamente aquellas parejas heterosexuales pueden acceder o pueden iniciar procedimientos para la adopción resultan inconstitucionales. Ello no quiere decir que las personas homosexuales vayan a obtener la adopción ipso facto se tendrá que agotar el mismo proceso en los mismos tiempos, con las mismas características que cualquier otra persona. El punto es que en el tratamiento no medie discriminación por orientación sexual. Las tribus gay surgen como un intento de los hombres gay de deshacerse del estereotipo que todavía existe en la sociedad. El gay amanerado, gritón, y que viste solamente ropa extravagante y de colores chillones. Estas tribus tienen que ver con la forma en que cada persona decide vestirse y construir su imagen corporal. Aquí te presentamos algunas de las más conocidas. Musculocas. Hombres gay musculosos que cuidan mucho su físico y su salud. Les gusta ir al gimnasio y comer sano, pero también salir de fiesta y bailar en los antros. Osos son hombres con mucho vello corporal, fornidos, de espalda ancha, altos y con barriga. Esta tribu cuenta con su propia bandera del orgulloso oso y con ropa, aplicaciones y demás mercancía enfocada en ellos. Vaqueros. Los vaqueros pueden vestirse como tales. Tener un rancho y caballos, o pueden ser hombres que simplemente se visten como tal, sin que necesariamente se dediquen a la cría de ganado. Los vaqueros desafían esta forma de masculinidad con su preferencia sexual. Leather. Los leather, los hombres gay que son parte de esta tribu, utilizan estas prendas muy entalladas como un fetiche y juegan con el doble mensaje de utilizar prendas típicamente identificadas como masculinas mientras hacen énfasis en su homoerotismo. Nutria. Una nutria es un hombre gay de complexión delgada y peludo. La edad no tiene importancia en este tipo de tribu, a diferencia del lobo, que comparte estas mismas características, pero que suelen ser mayores de 35 años, atléticos, velludos y mayormente dominante. A veces están rapados o con barba. Cachorro: son hombres muy jóvenes, por lo general menos de 30 años, que tienen vello y que además tienen músculos aunque no son aficionados 24 horas al gym. Daddy. Son gays maduros, aunque no necesariamente viejos, con ciertas canas y que además son muy sexys y tienen atracción por gays más jóvenes. Es importante recalcar que estas clasificaciones son aceptadas y normalizadas únicamente dentro de la misma comunidad gay. Ya que etiquetarlos desde el privilegio heterosexual resulta ofensivo e intolerante. Por lo que se recomienda no hacerlo. Y estás a unos cuantos pelitos, literalmente, de ser Silver Wolf. Mejor, ¿no? Bueno, mientras sí, no seas mejor. daddy, está bien. Sí. No está bien, está sabes bien? que yo, yo no tengo problema con, con ninguna de las clasificaciones y creo que lo que debemos de hacer cada uno de nosotros es disfrutar y vivir cada uno de nuestros momentos en la vida. No, en algún momento fui cachorro, en algún momento fui, este, pues no tanto como musculoca, pero sí hice ejercicio. Entonces digo, lo mejor es vivir cada una de sus etapas y disfrutarla y tú sabían que Ay, pues ¿cómo te yo consideras? siempre he sido cachorro o sea ¿Cachorro? siempre he sido cachorro sí yo, y yo me percibo como, como un cachorro no pues sí no pues aprovecha tu edad. tiempo de cachorro mientras puedas sí porque ya se me va se me va el avión del cachorro eh, y como dijeran por ahí no como me ves te Como me ves te verás, como me, me ves, te me, verás ojalá y con suerte verdad querida y fíjate que eso es lo chido no que tú dices bueno yo soy de esta tribu no o sea, yo, o, no sé, dices orgullosamente, pues yo soy de leathering o yo soy un daddy o lo que sea. Oye, y que también hay gente, varones gay, que en ninguna de las categorías encaja, ni quiere ¿Ni encajar, ni tampoco. nada, ni tienen por qué. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y de sentirse como quiera y de vestirse como quiera. Pero de lo que se trata es simplemente de vivir y de aceptarte tal cual eres. Y, y de, de disfrutar reconocer las diferencias. claro de, de reconocer las diferencias respetarlas también dentro de todas la, las diferencias que hay de hombres gays pues respetarlos también no burlarte de nadie y pues cada quien es como es no uh -huh. claro porque por ejemplo las musculocas que todos conocemos no o sea son hombres gays que tienen su cuerpo trabajado que se ven incluso apetecibles o bueno atractivos y son un poco amanerados no tú eres a ti de estas categorías masculino. que vimos cuál es la que más te gusta a mí la que más me gusta, yo creo que es la de cachorro. <laughs> ah, te gustan los, los ah, chavitos. A mí me gustan más chamacos. Sí, yo soy este MILF. Oigan, pues hablando de esto llegamos ya así al final del programa del día de hoy. Nos queda un solo programa para terminar sí. este recorrido de la L a la Q y precisamente vamos a terminar con esta letra que es todo lo relacionado con el queer. Sí, las disidencias dentro de las disidencias. La letra Q va a ser la última estación. Esta fue nuestra última escala en este recorrido pero pues la última estación es la letra la letra Q así que pues síguenos en nuestras redes sociales mándenos mensajitos preguntas también pues mándenos un poquito de amor no muchísimas gracias por su preferencia sexual y recuerden que de la L a la Q puedes estar tú 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 tú, 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 tú todos tú, tú. Ustedes. y tú también yo también